los que alguna vez han asistido a algún concierto de la Penguin Cafe Orchestra hablan siempre de la sencillez de su música, de la simpatía de los pingüinos, de la particular idiosincrasia manifiesta en los títulos de algunos de sus temas, de lo intimista de sus canciones. Y es que la música de la orquesta del Café de los Pingüinos, liderada por el guardián de las llaves, como gusta de llamarse a sí mismo Simon Jeffries, parece provenir de lo más profundo de nosotros mismos y inmediatamente la reconocemos. La orquesta del Café de los Pingüinos surgió como un sueño de Simon Jeffries, que asegura haber sido elegido para ser la lente que enfoque ese sueño. Sueño que cristalizó en el año 1976 de la mano de nuevo de Brian Eno y su sello Obscure Records, y que hasta ahora se ha concretado en 5 discos, tan solo 5 discos. Esta noche Simon Jeffries os invita a que conozcáis su mundo, el mundo del Penguin Café, donde seréis libres. En realidad, mi sueño consiste en que hay una música que yo quiero escuchar más que cualquier otra cosa. Lo que realmente me interesa, y pienso que interesa a mucha gente, es escuchar el sonido de algo. Se trata de un sonido familiar. Todos sabemos lo que es. Para nosotros es difícil definirlo, pero se trata de algo que todos deseamos oír. Y lo oímos un poco aquí y allá. Dependiendo de tus preferencias y de la forma en que hayas evolucionado, quizás lo oigas en la música clásica o en el rock, pero hay algo que queremos oír que nos es familiar. Existe esa sensación de que sabemos de qué trata aquello. Y no es cuestión del negocio ni del dinero. No se trata de hacer discos, e incluso en realidad tampoco se trata de una diversión, y ni siquiera de una satisfacción intelectual o de un estímulo. Es algo mucho más esencial que todo eso. Es una especie de sonido que deseamos oír, que es esa música de nuestros propios sentimientos y orígenes, nuestras propias canciones. Se da esa sensación que hace que nos sintamos vivos, un poco más felices, y que estemos menos en lucha con nuestra existencia física, con todos nuestros pensamientos, etc. Y realmente, eso es lo que yo personalmente quiero. Existe ese algo que me impulsa, el deseo de escuchar ese sonido, esa música. Y lo deseo con tanto ahínco que, en cierto modo, todo cuanto hago es una búsqueda de eso. Y en mi caso, la forma que ha tomado ese impulso, la manera que me han ofrecido para realizarlo, es la Penguin Café Orchestra. On this tape, we have the sound of the English telephone system. We have the sound of the ringing tone. Thank you. And also the engaged tone. Together. Very poor imitation. And also we have a rubber band playing the bass. And this piece is called Telephone y Banda Elástica. And this is it. Thank you.
¿Estás listo, Frank? Claro que sí. Vamos allá. I saw a documentary about penguins on television in 1972. En 1972 vi en la televisión un documental sobre pingüinos. Trataba de la vida de esos animales y en aquel entonces me impresionó mucho que ellos fueran tan semejantes a nosotros, que se comportaran como nosotros. En realidad tienen una vida terrible, muy dura. Actúan a impulsos del instinto. Cuando son jóvenes cometen errores y van aprendiendo a medida que se hacen mayores. Se comportan de una forma tal que casi podemos reconocernos en ellos. Al menos, yo reconozco características que me son familiares. Sin embargo, ellos no piensan como lo hacemos nosotros. Me impresionaron mucho aquellos pingüinos. Recuerdo que me impresionó mucho el hecho de que nosotros nos parezcamos a ellos y que aquella era la realidad de nuestra vida, que no fuéramos lo que pensamos que somos, especialmente en este siglo que tenemos tendencia a pensar que somos el hombre occidental civilizado. Es decir, pensamos que poseemos el control, que sabemos lo que está sucediendo y en realidad no es así. La realidad es que somos semejantes a esos pingüinos y eso es algo que me llamó poderosamente la atención. Estuve en Francia y padecí una intoxicación alimenticia y me sentí muy, muy mal. Me hallaba en la cama y tuve una visión. Era una visión del futuro en la que había una especie de edificio moderno, un hotel con habitaciones en forma de arcos de hormigón y un ojo electrónico que observaba tranquilamente a todo el mundo. En una de las habitaciones había una pareja haciendo el amor, pero sin amor. No era más que una mera actividad física. En otra de las habitaciones había un músico que producía música con un montón de sintetizadores y auriculares, pero no se podía escuchar nada. Aquello era un panorama de una desolación terrible. Todo era gris, triste. No había sentimientos en aquel lugar. Y todo estaba controlado, bien controlado, en orden, aunque sin vida espiritualmente hablando. Una vez que me repuse, me hallaba sentado en la playa y de repente me vino a la cabeza un poema que empezaba: yo soy el dueño del café de los pingüinos y les contaré cosas al azar. Y empecé a decir cosas acerca de cómo los elementos inconscientes en la vida, los actos espontáneos, son lo más valioso que tenemos. Y si se suprimen esos elementos, es porque se tiene miedo. Si la sociedad tiene miedo de la gente peligrosa, de las bombas, de los actos irracionales, si reprimimos a la sociedad y nos convertimos en una sociedad, digamos, autoritaria, entonces perdemos lo más valioso de nosotros mismos. Y el poema seguía: venid al Penguin Café, donde estaréis libres. Es decir, que esa idea del Penguin Café surgió así, como un poema, estando en la playa. Poco después, cuando fui al Japón, de alguna forma me encontraba en ese estado de libertad y escribía sobre aquello y lo denominé el Penguin Café, porque aquellas eran las palabras que tenía para hacerlo. Y, por supuesto, en ese lugar había música porque yo soy músico y compositor. Y, obviamente, la música la tocaba la orquesta del Penguin Café. Así fue como surgió, como digo, fue algo que me ocurrió a mí, una experiencia que yo no inventé, que más o menos me vino. Thank you.
El primer recuerdo musical de Simon Jeffries es una canción folk inglesa que hablaba cómo un gitano silbaba y cantaba hasta que resonaba en los verdes bosques. Este hombre, de aspecto despistado y evidente elegancia británica, nació hace 40 años en el sur de Inglaterra. Ha trabajado como colaborador y compositor en proyectos que abarcan desde Wow 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 a Adam and the Ants, y al lado de músicos como David Sylvian, Ryuichi Sakamoto o Brian Eno. Mis relaciones con Eno empezaron cuando nuestro primer pianista, Steve Knight, que era ingeniero y productor, trabajó con Brian en la época en que hizo su serie de discos Obscure. Él tenía esa idea, una idea brillante y muy sencilla, como suelen ser las ideas brillantes.
En aquel entonces él decía, bien, la industria de la música, en especial es la industria de la música pop, por lo general no tiene secciones dedicadas a la investigación y el desarrollo. Lo que hacía era aplicar una especie de avanzada filosofía estándar del negocio a la industria de la música. Manifestaba que no existían apartados de investigación y desarrollo, que no se dedicaba porcentaje alguno de todo el dinero de la industria a esas facetas, en otras palabras, al futuro. Entonces, él persuadió a su casa discográfica para que le apoyase a producir una serie de discos que fueran justamente eso. Es decir, que el criterio para su producción no fuese su obvia atracción comercial, sino que estuviese en desarrollar cosas que estaban ya en estado embrionario, principalmente en Inglaterra. Yo le conocí estando en ese punto porque Steve le habló de mí. Y también habló conmigo de él, así que nos conocimos. Y nos llevamos muy bien. Él me dijo que hiciese un disco para su sello. Extrañamente, no creo que la Penguin Café Orquestra se hubiese puesto en marcha sin él. Fue muy importante. Si se quiere, él es como el padrino de la Penguin Café Orquestra, ya que él permitió que nos desarrolláramos.
la sencillez está la clave, en la repetición de los acordes de un tema en lugar de desarrollarlo, en la ausencia de afectación, en conseguir un clima de distensión en los directos. Los pingüinos dibujan sobre el escenario un mundo lleno de color en el que surgen melodías que se entroncan con la música clásica, con la tradicional africana o de Sudamérica, conformando un estilo difícilmente definible. Bueno, yo tiendo a pensar en términos a priorísticos a cualquier tipo de estilo, dado que tengo un concepto bastante metafísico de la música. En realidad, es cuestión de una cuerda que vibra o una columna de aire que produce vibraciones, y luego se trata de las relaciones de los armónicos que hay en ellas con la colección de notas. Después está el misterio de la forma en que eso comunica con nuestros sentimientos, nuestro cuerpo y nuestra mente. Por tanto, la influencia más fuerte en mi música es la naturaleza del sonido, la naturaleza de una nota. Así es como podría expresarse. La próxima, canción. This is Al Ballet Dan Pao. Stance.
¡Malditos! En una ocasión, hará unos 10 años, vi un anuncio en América, un anuncio de televisión, que trataba únicamente del comercio como tal. No se trataba de un anuncio que hiciera propaganda de algo en concreto. Se refería tan solo a que el comercio disfrutaba de una gran prosperidad en América. Y al final las palabras más significativas eran: el comercio es la experiencia humana, el comercio es la vida. Eso es lo que literalmente decía. Ahí se tiene un ejemplo de lo que no funciona en el mundo occidental, y posiblemente en todo el mundo. Si exceptuamos que en el comunismo, obviamente, existen otros aspectos que lo convierten en un desastre también, claro está. Pero eso de decir que el comercio es la vida, ¿hasta qué punto es posible llegar a equivocarse? Thank you.